Dios, tenés estilo para aislarnos un poquito del dólar, la previa a las elecciones, la campaña, etcétera, y poder distendernos con Carla. ¿Cómo te va? Bien, buenas tardes. Como una nube, sí, en el medio de la realidad. Bien, pero te digo que viene bien, porque, qué sé yo, siempre la realidad es tan dura, tan pesada que, ya lo creo, que está bueno. Así ya que vamos a empezar a compartir lo que tienen hoy en Tenés Estilo. ¿Te gusta el look fluo? Sí, ¿sabes qué? Como sí, un toque. Un toque, sí. Un poco toque. Tanto, pero sí, le da como su tacho. Ahora se usa mucho en pañuelos, ¿no? Empieza como a verse de a poquito. Exactamente. Bueno, y por eso armamos un duelo hoy. Viste que las chicas de la música siempre están con las últimas tendencias. Entonces la tenemos a Lali Espósito. A ver. Y a Cande Tinelli, Lele, si querés llamarla, como se hace llamar ella. Las dos aparecieron en sus redes sociales con tendencia fluo, que es algo que se viene para el próximo verano. Estaba pensando eso, si ya en invierno estamos así, en verano. Es para el próximo verano. Ellas, full, las chicas, bueno, por eso, están las dos en bodys. Bueno, Lali está en uno de sus shows. Divino. Sus bailarinas también tuvieron un look fluo. Y Cande está en el vestidor mostrando un poco, bueno, pero siempre ella, viste, sube muchos ítems de tendencia. Esto es lo que viene para el verano. No es que va a ser una tendencia full, pero sí va a ser como un capricho de la moda. Va a estar presente en todo. La moda siempre tiene caprichos todas las temporadas. Ese body es muy lindo, ya le queda espectacular. Y en nuestro Instagram, en Estilo TN, las invitamos a todos a que voten a ver a quién le queda mejor, el fluo y los bodies. Lali lo usó en dos oportunidades, esta consigna, en Miami, en una oportunidad y también en otro show. Y bueno, y como te decía, Lele lo usó en forma más privada y ella sube todo a sus redes sociales. Y es bueno, en la moda internacional. Viendo la cantidad de zapatos, gente. Sí. Qué maravilla. Tendría que ordenarlos, parece. Sí, ella dijo que era su propio caos, que invitaba a que sus fans vieran su propio caos. Y te cuento que muchas marcas internacionales que están como siempre a la vanguardia, como por ejemplo Rollazo o Balenciaga, también se imponen mucho esta consigna. Así que bueno, vamos a ver qué pasa. Vos ya tenés ahí un toque. Como he visto mucho de negro, siempre quiero un poco de color. Bueno, vamos a hablar de un guapo. A ver, me de un look de Leo DiCaprio. Ajá. O sea, que sigue haciendo la gira promocional de su última película, Once Upon a Time. Está dirigida por Tarantino, estuvo en Roma y estamos siempre acostumbrados a verlo en este tipo de presentaciones con trajes, con smoking. Sí, más esta formal. Vez dijo no, voy solo, no estaba Brad, así que no tenía competencia y fue con un look sumamente informal. Le queda muy bien, él es un hombre muy elegante. Hicieron incluso una producción fotográfica para la revista Esquire con Brad Pitt y con Tarantino. Está con una campera de gamuza, con unos jeans oscuros y, atención, tiene zapatillas blancas. Ah, mira. Para descontracturar un poco el look. Me parece que lo aprobamos a Leo DiCaprio. Tiene muy buen look. Ves que están todos como un poco más informales. Sí. Dejaron un poco de lado todos los vestidos, ella los vestidos largos y bueno. Más cómodo, ¿no? Exactamente. Sí, mucho mejor. Y así ha conquistado Roma Leo DiCaprio. Igual yo creo que si Brad hubiera estado, se le hubiera complicado un poco, me parece, Paula, ¿eh? Estuvo suerte que estuvo solo. Y siempre, siempre está con anteojos como corresponde a toda estrella de cine. Está muy bien. Bueno, tenemos casamiento también. Nos encantan las bodas. Sí, las bodas y la realeza nos encantan en estilo. Se casó Heidi Klum. Mira, una supermodelo que fue chica Victoria's Secret. Es la conductora de Project Runway, ese famoso programa americano que es un concurso de diseñadores. Bueno, se casó con un músico 16 años menor. Muy bien. Se casaron en Capri con un vestido de una diseñadora que no es muy conocida, pero es una de las favoritas de Penélope Cruz y de la modelo Bella Hadid. Ese es otro vestido que tuvo Heidi Klum, se cambió, tuvo dos cambios. Pero para la boda, para el momento de la boda, estaban los dos de, digamos, colores muy claros. Estaban los cuatro hijos de ella y te cuento que se casaron, un gossip te cuento, se casaron en el yate que pertenece a la familia Onassis. Ah, el yate Cristina O, en Capri. Es la segunda vez que se casan, primero se casaron en California y ahora se casaron nuevamente este fin de semana. Y bueno, por supuesto, veíamos su look. Ella posteó hoy a la mañana la foto para nosotros especialmente. Mirá, qué bueno. Porque no la encontrábamos con el vestido de novia, así que gracias Heidi Klum que ha posteado la foto para que podamos compartirla en Ten Estilo. Bueno.